Hola, mi amigo y mi amiga de YouTube. Pues hoy quiero traerte un patrón de merengue muy utilizado modernamente, diferente al que hicimos en días pasados, patrón de merengue tradicional. Es muy fácil. Hay que poner mucha atención a la mano izquierda en todos los patrones de merengue porque en la mayoría hace casi lo mismo. Mira. Esta mano siempre va a contratiempo. Después que la mano derecha suena con el clic del metrónomo en el primer tiempo, el tiempo más fuerte. Entonces, sonamos aquí. Pero, en vez de hacerlo así armónicamente, hacemos este pequeño arpegio aquí. Entonces, estos dos dedos están en este caso estamos en la nota, en el acorde de Do. Tenemos. Esto es lo que hace con estos dos dedos. Y después lo ponemos armónico, hacemos todas las notas. Y si le agregamos esto es como el clap que utilizan en algunos pianos, pero es básicamente esto, primer tiempo del compás, el primer tiempo fuerte. Primero haz ese ejercicio muchas veces para que te salga y no te confundas en cuanto al tiempo. Luego, en vez de hacer el clap, que se hace como por aquí normalmente, tú puedes hacerlo entonces con una nota. Luego le haces en octava. Fíjate que es lo mismo. Es lo mismo que está haciendo ahorita. Es lo mismo que esto. Entonces, vamos a hacerlo así, con la nota de la quinta. Ahora agreguemos más notas a la mano derecha. Mira, mira, tan sencillo. La mano izquierda, lo mismo que hemos estado haciendo. Y después agregamos estos dos dedos. Luego le pone variaciones. Oh, muchos lo hacen así solamente. Haciendo esto. Mano derecha, fíjense. Octava, do mi, octava, do mi. En pocas palabras, octava, 1, 3, 1, 3, octava, 1, 3, octava, 1, 3. Eso sería una buena manera de iniciar tocando este ritmo. Entonces, otra vez.
mano izquierda siempre hace lo mismo. Siempre hace lo mismo, son pequeñas variaciones, pero la mano izquierda, más de ahí. O a veces lo hace sin hacer el pequeño arpegio. Lo hace así, completo, sin hacerlo. Pero suena más, menos, como menos interesante. Aquí solamente estoy haciendo esto. Viene más variaciones, es lo adelante. Eso es otra forma. Lo importante es que la mano izquierda siempre está haciendo lo mismo. Incluso el merengue tradicional. Y luego hay otras variaciones. Ahí.